Estamos en el corazón del barrio Villarrosas, aquí en la ciudad de Bahía Blanca, en calle Nueva Provincia al 2200, a tan solo 50 metros del Club Libertad. En esta casa que está a mis espaldas nació Valentina Costa Biondi, esta bahiense que históricamente ocupará un lugar en el equipo del seleccionado argentino nacional de hockey Las Leonas en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Este es un anhelo que disfruta ya toda la familia de Valentina, y estuvimos hablando con sus padres, Claudia y Juan, que nos ha contado cómo se inició, cuándo fue el primer momento en que Valentina agarró un palo de hockey y cómo es el recorrido y el trayecto hasta llegar a disputar la máxima disciplina. Hablamos de los Juegos Olímpicos de Tokio. En realidad, mi cuñado Guillermo, que es profesor de educación física y en ese momento entrenaba a chicos de hockey para Don Bosco, estaba haciendo el entrenamiento de las categorías pequeñas y Juan tenía que retirar una llave que tenía Guilla en ese momento. Y fue con Valentina. En ese momento que yo fui a buscar, se baja conmigo, me acompaña y vio, y entonces después me dijo, yo quiero jugar eso del palito. Ella es, tiene unas condiciones excepcionales para todos los deportes, pero era la arquera de los hermanos jugando al fútbol, tres hermanos varones más grandes. Es un orgullo inmenso porque se cumplió el sueño que ella tenía, que era ser convocada a un Juego Olímpico. Más allá de siempre nos dijo que ella quería ser leona, pero bueno, un Juego Olímpico es distinto. Si cuando ella participaba de algún torneo, tratábamos de viajar, de acompañarla, de estar. Recuerdo que salía a la cancha y miraba. Lo primero que hacía era mirar, ¿te acordás? Sí, miraba. Miraba hacia la tribuna a ver si estaba el padre, si estábamos los dos, nos buscaban. Sí, sí, sí. Tengo la carita todavía, esa es la primera imagen que se me vino cuando jugó en Las Leonas y cuando hizo su primer gol con Las Leonas, de ir a buscarla y de llevarla al Club Huitense. Creo que tenía 7 años, 8, una cosa así, jugar en la cancha de tierra de frente del Colegio Mosconi, y todavía tengo esa imagen de chiquitita. Aquí, en uno de los ingresos a Ingeniero White, funcionaba la cancha de hockey de Deportivo Huitense. Y esta es la tierra que pisaba Valentina Costa Biondi cuando tenía apenas 7 años, y su hermano Lucas y parte de su familia la traía a este lugar a los entrenamientos, como decíamos, con el Club Deportivo Huitense. Hoy Valentina fue convocada para disputar los Juegos Olímpicos, nada más ni nada menos que con la selección de Argentina, con Las Leonas. Un sueño que se cumple para Valentina y toda la familia Costa Biondi. La verdad que no, o sea, no puedo caer en el lugar que me toca estar, lo que está sucediendo. Estoy soñando con los ojos abiertos y no creo que no lo puedo poner en palabras hoy, y voy a ir tomando dimensión de lo que me toca vivir a medida que vaya pasando el tiempo y cuando me toque estar en Tokio. Creo que ahí realmente me voy a dar cuenta, pero estoy muy feliz, muy bien.